Hoy es Día del Deportista y por eso arrancamos el programa hablando de deporte. Y es que todo el mundo estuvo hablando durante la semana de la pelea en artes marciales mixta del ex campeón mundial de boxeo Ricardo el Matador Mayorga. Pero también en semanas anteriores, Carlos el Chocorroncito Buitrago se convirtió en el 11º campeón mundial de boxeo que sale de nuestro país. El Chocorroncito se coronó como campeón mínimo de la Organización Mundial de Boxeo. En la siguiente nota vamos a ver qué opinan los chavalos sobre estos dos deportistas. Ricardo Mayorga y Carlos Buitrago tienen historias muy parecidas. Ambos vienen de familias que se han esforzado mucho por salir adelante. Los dos tuvieron que penquearse para lograr tener un nombre dentro del boxeo. Y a pesar de tener historias parecidas, son muy distintos. Pero, ¿qué es lo que los hace diferentes? Nos fuimos a preguntarle a varios brothers boxeadores qué pensaban de cada uno. En esta esquina tenemos al campeón mundial, Carlos el Chocorroncito Buitrago. El objetivo de esto es hacer una pelea muy, muy, muy interesante para el público y terminarla de manera contundente, creo yo. Carlos Buitrago, que está dominando, en un Julián Díaz que pega, pero también le pegan, lo alcanzan con gancho lateral, le dieron duro, lo hacen tamalear, vuelven a mandar de gancho, entra con derecha dura el nicaragüense. Del Chocorroncito pienso que un deportista dinámico, que tiene buena educación, da inspiración a los jóvenes como deportista y seguir adelante, pues. Bueno, el Chocorroncito es un boxeador muy destacado, loco. El mae, pues, ¿para qué? El mae se ha destacado bastante en el boxeo y ahorita su corona la ha logrado, yo digo que con esfuerzo, más. Es un gran boxeador y sí, se sabe destacar, cumple con las reglas en la disciplina. Sí, es bien disciplinado. Él trabaja aquí muy fuerte con su papá, un muchacho muy disciplinado y por eso fue que ganó ese título mundial. Y en la otra esquina, el ex campeón del mundo, Ricardo el Matador Mayorga. Bueno, Ricardo Mayorga también ha sido dos veces campeón mundial, pero la boca no le ayuda en nada. Eso me parece algo poco profesional, porque siendo él un deportista y alguien que tiene comunicación así con los medios, no debería de ser así tan vulgar. Mayorga es bastante bueno, ¿para qué? Tiene pegada y todo, pero como diría, es bastante indisciplinado. Pues, y siempre se mantiene así con cigarro y eso quita condiciones, bastante condiciones, quita el cigarro. No le da aliento a los jóvenes, sino que lo hace para atrás y más bien lo induce a las palabras obscenas y a que agarren el mal camino como es una droga. Aquí la opinión de todos es válida, pero nosotros también quisimos ir a preguntarle al famoso entrenador de boxeo, Guillermo Polvorita Martínez, cuáles son las cualidades que un verdadero deportista debería tener. Que un atleta tiene que ser bien portado, tener una buena personalidad, ser un atleta educado, ¿ve? No andar peleando, no hablar palabras soeces. Y los atletas tampoco se quedaron atrás y nos dijeron las claves para tener éxito en esta disciplina. Tiene que entrenar duro en el gimnasio, acostarse temprano, no desvelarse y cuidarse sobre todo, mantenerse, no tener ningún vicio. Cumplir con las reglas, asistir al entrenamiento, destacarse bien. Lo cierto es que todos los deportes tienen que tomarse con mucha seriedad, respeto y disciplina, porque ser un buen deportista es de humo. Primero mantener en forma tu cuerpo, loco, y es bueno para salir de los vicios, puedes andar en la calle y todo eso. Para mantenernos sanos, el deporte es vida. Si uno hace deporte, entre más deporte haga, uno más vive.